Aquí mi Willy, mi Willon comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Bienvenidos una vez más al Top Jugadas, esta serie que ya sabéis que traigo cuando la pedís mucho, cuando le dais mucho apoyo. Así que ya sabéis, si queréis más veces esta serie en el canal, necesito todo vuestro apoyo para que la traiga, ya que bueno, me cuesta un poquito generarla y la verdad es que luego ver cómo no tiene apoyo, pues no motiva a traer más la serie. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, chicos: compartirla, dejar vuestro like, comentar, todo ese rollito, y no me enrollo mucho más. Vamos a dar comienzo, que los clips de esta semana la verdad es que vienen potentes. Y de nuevo recuerdo que si queréis participar en esta serie me podéis enviar vuestros clips, da igual si son de Xbox, de Play o de PC. Y bueno, obviamente los clips tienen que estar en HD y tienen que ser en una partida rankeada, o bueno, si es de SL o de competición, pues también vale. La cosa es que no sea casual ni caza al terrorista, que os veo que vais ahí a trolear. Así que nada, una vez dicho eso, vamos a dar comienzo con el número 10. Tenemos a Omar Fábregas con el Leon. Como veis, tira la habilidad, es un 3 contra 4, pero mucho cuidado porque su compañero va a morir. Se queda en un 2 versus 4, él apunta a la zona de Blue, justamente asoma un enemigo, le explota el cráneo, muy bien traqueado la verdad. Ojo porque asoma otro más por la zona del agujero de conexión, piquea, consigue encontrarlo, le dispara, acaba con él, se cubre, le disparan, recarga, sabe que está detrás de la barra, con lo cual piquea, le vuela el cráneo de una forma estupenda, la verdad es que un pick tremendo. Y ojito porque se encuentra con el último de dispara, no consigue matarle, tiene que recargar, entra Sledge y se lleva la kill, impresionante. Y continuamos, chicos, con el body, que como veis está jugando con Sofía. Se asoma a la zona de la ventana de cocina, entra, se hace un 360 y acaba con el enemigo. Increíble la chulería que lleva el... Y seguimos en el puesto número 8 con Cartel el Padrino, que por cierto, antes de que empiece la acción, vamos a aprovechar para recordar, chicos, que el top jugadas no implica que el top número 1 sea mejor que el top número 10, sino que yo simplemente he dado ese orden, a mi parecer. Ya sabéis que no tiene nada que ver la calidad de la jugada con el top, ¿vale? Algo sí que influye, obviamente, pero no quiere decir, ya os digo, que el 1 sea mejor que el 10. Va completamente a gustos y los ordeno un poquito como a mí me parece, simplemente para que lo sepáis, porque luego siempre hay alguien que dice por ahí en plan, oye, tal, es que el top 3 es mucho mejor que el 1. Bueno, pues será a tu parecer, ya sabéis que yo pues intento valorarlo todo globalmente. Así que nada, de nuevo volvemos aquí a la jugada. Como veis, Cartel Padrino está mirando a ver si encuentra a los roamers. Mucho cuidado porque quedan 4 enemigos. Tenemos una Frost, un maestro, una mira y un desconocido, y ya han acabado con Vigil, pero tienen que andarse con mucho ojo porque solamente quedan 3. Ojo porque sale la Frost, que mata a su compañero y él rápidamente le traquea la cabeza, así que se la vuela. Y ahora sí que sí, se ha quedado en un 2 versus 3. Y ojito porque si nos fijamos en el tiempo, le quedan 24 segundos, así que complicado de momento para ellos. Se acerca a la hatch de la segunda planta, la rompe para bajar directamente a punto, ya que lo tiene ahí al lado. Está mirando que no haya nadie escondido, se tira, ojito porque hay una mira, tira de prefire, consigue darle la cabeza, impresionante el predict que se acaba de marcar. Pisa un lesion, pero decide no quitárselo, sino pusear. Aprovecha que cuenta con uno, se encuentra con el otro y doble mochazo, ganando así la ronda. Y mucho ojo, chicos, porque en este puesto vuelve Cartel el Padrino, en este caso jugando con un maestro, con un operador, ya sabéis, de 1 de velocidad, los que a mí me gustan, con lo cual esto tiene que ser, vamos, un jugadote. Como veis, 4-5, acaba de palmar uno del equipo, va a piquear para la zona de túnel y fijaros que van 0-3, con lo cual piden la rendición, pero nuestro compañero no se va a rendir, casi nunca hay que rendirse, muy claro, hay que verlo, vaya. Como veis, se encuentra con el primero, le vuela el cráneo, perfecto, acaba de igualar 4-4, pero mucho ojito porque lo más seguro es que los atacantes intenten rusear y ahí veis que vienen con el Leon, hace aquí un pequeño agujero para ver si bajan por la zona de escalera.
escaleras, no se puede mover. Cae su compañero y se quedan en un 3 versus 4. Mucho cuidadito porque están asegurando, así que va a ir él a defender ya que su equipo no va. Hace prefire a la zona de escalera, consigue pillar al Maverick. Ahí está, con ese pedazo de cargador. No pasa nada si fallas las primeras balas porque puede seguir pillándolo. Y como veis, le ha volado el cráneo a nuestro querido Maverick. Coge la cámara para ver si bajan por escaleras. Ve que no está, pero lo están asegurando. Ahora sí que sí va a piquear. Ojo que se encuentra con él. Con el Black Bear le tumba porque la ametralladora de maestro, vamos, perfora hasta los escudos. Mucho cuidado porque lo remata, pero están tirando Leon. Él se mueve, le da igual, dispara, consigue acabar prácticamente con la vida de ese señor, pero no ha conseguido matarlo, así que se ha quedado en un 2 versus 2. Contenedor cuestionado, sabe que está en escaleras, tiene que recargar porque no ha terminado de recargar su arma. Su compañero fallece, está rodeado, uno por adelante, otro por atrás. Tiene que andarse con mucho, mucho ojo y con mucho cuidado. Piquea para la zona obviamente de puerta, ojo porque también le dronean. Más dificultad para él, asoma para la zona de escalera, consigue disparar, la tumba, gira para la derecha, ojito que está ahí el Leon, acaba con él. Tiene que darse prisa porque la Sofía se puede levantar y podría acabar con él, pero no lo hace, así que gana la ronda. Puesto número 6 para Rubsan God, que como veis está aquí jugando con el back. Se encuentra un Tachanka detrás de un escudo. Madre mía, qué envidia. Ojalá yo encontrarme Tachankas así en Ranked. Con lo cual al final la acaba piqueando, la acaba pillando. Y mucho ojo porque sabe que está el eco tumbado a la derecha. Con lo cual pique hacia allá, le ve, va la cabira a curarle. Pero obviamente se lleva el doble cráneo. Perfecta, doble kill para él. Piquea a la zona de puerta. Va a entrar haciendo rapper a la zona del balcón. Ojo porque sabe que está Mute ahí al fondo. Con lo cual entra, tiene que piquear a la zona de puerta. Sale el dog y rápidamente le explota el melón. La verdad es que muy bien traqueado y también se lleva al Mute. La verdad es que dos dobles muy bonitas. Siguiente puesto para el Boti, que como veis van 3-3 en el marcador, con lo cual esta ronda la verdad es que cuenta mucho. Y ojito porque le quedan 29 segundos para ganar la ronda. Está buscando a ver si encuentra a alguien por la zona del techo. Se encuentra con el Newt, que volvía a punto. La verdad es que muy bien jugado porque quedan pocos segundos y obviamente van a volver. Se encuentra con la Clash sin escudo, esa Clash que la verdad es que la ha cagado bastante, porque su vida ahí sin escudo pues no es lo más inteligente. Ojo porque pisa un Lesion, 90 de vida, 10 segundos, acaba con ese que iba a piquear. La verdad es que tremendo como le ha dado en la cabeza. Tan solo queda mira, mira a ver si viene por la espalda. Ojo porque tiene que encontrarla, dispara y consigue llevarse la kill. Y ahora mucho cuidado porque tenemos a Jaimeja. Si tenéis el corazón frágil, os recomiendo no ver este clip porque la verdad es que no es apto para cardíacos. Tira flash a la zona del punto, no hay nadie. Va a piquear, ojo porque sabe que está ahí Valkyria, pero no tiene ángulo, así que aprovecha que él sabe dónde está porque le ha visto el brazo para volarle el cráneo. 5-4 en el marcador. Ojito porque va a intentar dronear. Va directamente a meter el dron por la ventana. Ojo que está el Smoke tirando sus cargas para evitar que puedan entrar, pero la verdad es que Smoke la va a cagar bastante porque también tira otra. Y ojo porque tira también la tercera, con lo cual se ha quedado sin cargas y está todo el humo en la calle. Tan solo tienen que esperar a que se vaya. Acaban de esperar el tiempo necesario y cuidado porque está viendo que está en esta zona, con lo cual va a tirar de Walvan y perfecto, le vuela el cráneo. Increíble headshot por su parte. Entra directamente por la ventana aprovechando que ha muerto. Ojo porque también van 4-4 en el marcador, le están detectando, no sabe dónde colocarse. Va a mirar para la zona de pasillo y ojo porque le dispara por la espalda, hace un turn on y le vuela el cráneo. Increíble la verdad. Vuelve de nuevo para la zona de forma roja porque esto no ha acabado. Va a entrar por la zona de chimenea, mira, ve que no haya nadie, sabe que tiene que estar por la zona de punto, con lo cual se agacha, entra por la zona de chimenea, tiene ahí el enemigo, lo vuela y gana la partida. Increíble. Y en el puesto número 3 tenemos de nuevo al Boti. Ojito porque está pineando ahí para avisar de que hay una clase en ventana, con lo cual por ahí no va a entrar. Así que hace rappel directamente por niños. Abre aquí el primer agujero para buscar a alguien. No ve a nadie. Va a abrir un segundo agujerito disparando y como veis revienta a uno, por suerte, de Walva. Mucho cuidado porque está escuchando que está aquí Bandit. Le consigue explotar el cráneo, la verdad con un poco de delay, no vamos a negárselo. Y ojo porque está todo lleno de sangre. Está mirando a ver si hay alguien, dispara a ver si pilla a la Clash. No consigue pillarla, pero a cambio se ha llevado una Libby, con lo cual saben dónde está. Entra aprovechando que se ha gastado la carga de Alibi, se encuentra con Lesion, le consigue volar el cráneo, recarga y ojito porque sabe que hay uno a la izquierda y otro a la derecha. Sale hacia la derecha, cuenta con Clash, le explota el melón y ahora sí que sí se encuentra aquí con Alibi, pero le acuchilla para más cachondeo.
La medalla de plata se la lleva Intocable. Como veis, está jugando con Iku, un personaje la verdad es que muy bueno. Ojo, porque pique a alguien por la zona de detrás de la bomba, consigue volarle el cráneo y va a coger el dron para ver cómo está el tinglado para entrar y plantar. Como veis, han matado a Frost, que estaba justamente cubriendo la zona del coche, así que ahora ya sí que sí pueden entrar. Se mete directamente a la zona de garaje, va a ver dónde coloca la Claymore, salta, la va a colocar justamente aquí al lado de cafetería, y cuidado porque le disparan, se asusta, se le va la medilla para arriba, pero no pasa nada porque retoma el control, sabe que está en escalera, le está disparando, pinea para avisar. Ojo, porque Jackal está detectando ahí a alguien, con lo cual tira de Wallbang y consigue darle en la cabeza. Increíble ese Wallbang con el apoyo de Jackal. Termite plantando, sí señor, aquí tiene al de escalera, consigue matarlo también dándole en la cabeza, 4-1. Y ojito porque solamente queda Mira y sabe que está por la zona de la izquierda, la está escuchando, con lo cual le sale y consigue llevarse la kill. Increíble rondita. Y la medalla de oro se la va a llevar este Montagne, que se ha quedado en un 1 versus 5. Ojito, porque Lesion ha pisado Claymore y ha muerto. Así que la verdad es que ventaja para él, porque Lesion sería uno de los personajes que más le podría molestar actualmente. Como veis, quedan los dos gorditos, un Pulse y un Biggie. Salen los dos gorditos a por él. Va a ver si consigue llevarse a este Rook. Consigue reventarle con la pistolita. Y ojo, porque Doc parece que se lo está pensando. Pero cuidadito al cráneo que le ha pegado. Salen Pulse, salen Biggie, pero deciden ir para adentro. Nuestro compañero Luis ha pegado aquí un corte para que no sea muy largo el clip. Ahora ya tan solo quedan 23 segundos y mucho cuidadito porque está aquí el Pulse, también tiene a Vigil por la zona, está viendo que hay un Lesion, va a romperlo y ojo porque solo tiene 14 balas en la pistola, no ha recargado y eso le puede pasar, vamos, una mala factura. Sale a ver si consigue pillar a Vigil, lo mata, va a ver si entra en punto. Bueno, realmente lo ha dejado tumbado, cuidado que le pilla por la espalda, pero ahora sí que sí le bloquea, con lo cual se la está liando al Pulse. Pulse tiene que darse toda la vuelta rápidamente, va a aprovechar para rematar a este enemigo y ojito porque Pulse va a entrar ahora por esta puerta, consigue verle, le mata. Increíble el clutch que se ha hecho con Montagne. Y bueno chicos, espero que os haya encantado este top jugadas y espero veros en el próximo vídeo. Chao, chao.